A ver, buenos días a todos los estudiantes del tercer grado de primaria. Bienvenidos, chicos. El día de hoy vamos a trabajar con el área de plan lector. A ver, nos ubicamos, por favor, en la fábula número 6, el viento y la leña. A ver, ¿no me escuchan? A ver, chicos. Maciel. Maciel, cariño, sale y vuelves a ingresar a ver si es tu audio. Ok, chicos, comenzamos. Vamos a comenzar la lectura. A ver, Dariel. Abigail, inicia la lectura, por favor. Ardiente. Muy bien, continúa Almendra. Muy bien, Cajol, continúa. Muy bien, continúa Nancy. Muy bien, continúa Sebastián Oropesa. A ver, Adrián. Muy bien, Ariana. Leña, muy bien. A ver, Anel, lee la moraleja. Todo le pasa. Muy bien. A ver, Fernanda. Fernanda, léeme por favor lo que significa la moraleja. A ver, Fernanda, no se escucha muy bien. A ver, Heidi, léeme lo que significa la moraleja, mi amor. Muy bien, perfecto. Ok, chicos, vamos entonces. La moraleja, todo le pasa al revés, al que el desdichado es.
Significa que cuando una persona la suerte no le favorece, todos se aprovechan. Muy bien, vamos a la siguiente hojita, por favor. A ver, vamos acá, la sección de vocabulario. Continuamos. A ver, Dariel, la pregunta número 1 y opción A. Adelante. Muy bien. Ok. A ver, tenemos que, permítanme, por favor, ir activando la pluma. Ok. A ver, ardiente. Es la palabra que está resaltada. Una palabra que signifique lo mismo que ardiente. A ver, chicos. Caliente. Muy bien, vamos a colocarlo por acá. Permítame un momento, corazoncitos. Ok, activar la pluma. Caliente, vamos a colocarlo por acá, chicos. La leña se convirtió en una caliente brasa. Muy bien. Van escribiendo conmigo, por favor, que al mover se va a borrar. Muy bien, chicos, continuamos. Continuamos ahora con José Vilches. José Vilches, cariño, por favor, léeme la opción B. Muy bien. Clamó auxilio al viento. A ver, muy bien. Auxilio puede ser ayuda. Lo colocamos acá. Ayuda. Muy bien. Vamos entonces a la siguiente. Léela, por favor. Gino. La opción C. Gino, Gino, ¿me escuchas? Gino, a ver, vamos con Adriano. Adriano, la opción C, léela por favor. Adelante. A ver, vamos entonces. Ayúdame, amigo mío, por favor. ¿Qué palabra puedo colocar allí que tenga relación? Auxíliame. A ver, ayúdame, es un sinónimo. Ok, Gino, mi rey, no te preocupes. Ok, a ver. Gino, ¿me puedes responder también al chat? Palabra que sea sinónimo de ayúdame. A ver, los escucho. Ayúdame. A ver, apóyame. Puede ser o auxíliame. Muy bien. Ok, vamos a la opción D. La opción de Tiago. Léela, por favor. Tiago. Muy bien. A ver, ya tenemos en la oración inicial fuerte. Soplaré lo más fuerte que pueda. A ver, un sinónimo de fuerte. Soplaré lo más que pueda. Lo más rápido que pueda. Muy bien.
¿Algo más? ¿Cómo? Lo más duro que pueda. ¿Qué más? Dímela. Lo más duro que pueda. Muy bien. Vamos a colocar acá duro o fuerte. Cualquiera de los dos. Duro o fuerte. Muy bien. Ok, termine en esta sección. La opción A, caliente. La opción B, ayuda. La opción C, apóyame. La opción D, duro. Muy bien. Muy bien, voy a borrar, chicos. Chicos, voy a borrar para poder avanzar. A ver, vamos a la pregunta 2, 3. La pregunta número 2. Buen día, ¿cómo está? Pregunta 2, por favor, léela. Asalá. Asalá, ¿me escuchas? A ver, Heidi. Heidi, lee la pregunta 2, por favor. Muy bien, chicos, vamos a subrayar la palabra que signifique lo contrario. A ver, las opciones me las va a leer Valentina. Valentina, Valentina Corazón, ¿me escuchas? Valentina, ¿me escuchas? A ver, Paolo, me vas a ir leyendo las opciones una a una mientras las respondemos. Acá, mi amor, la opción A. Léeme la opción A. Calor, muy bien. Lo contrario a calor es bochornoso o frío. Frío, muy bien. Subrayamos frío, chicos. Vamos ahora a la segunda. Paolo. Pobre. ¿Cuál es lo contrario de pobre? ¿Rico o escaso? Rico. Muy bien. Vamos entonces a la tercera, Paolo. Fuerte. ¿Lo contrario de fuerte es débil o forzudo? Débil. Muy bien. Muy bien. Débil. Y la última. Ya va, pero espere. Chicos, esperen un momento. Esperen un momento que Paolo lea la palabra. Paolo, adelante. Paolo, léela. Perjuicio, muy bien. Perjuicio, lo contrario es. Muy bien. Beneficio, muy bien. La subrayamos. Ok, chicos. Vamos a la siguiente entonces. A ver. Maciel me va a leer las alternativas y Juan Danilo la pregunta 3. Adelante, Juan Danilo. Maciel me las va a ir leyendo a la medida que las vamos resolviendo. Adelante, Juan Danilo. Adelante, Maciel. Muy bien. Las ovejas es a pastor, como los leones es a... Muy bien. Domador. El pastor es el que cuida las ovejas y el domador es el que entrena a los leones. Domador.
Muy bien. Vamos a la siguiente, Maciel. Cachorro. Muy bien. Cachorro. Ok, vamos a la opción C. Muy bien, viento es aventarrón, como fuego esa. A ver, el viento, cuando hay un chubasco o un ventarrón y fuego esa. A ver, cuando hay fuego hay un. A ver, escúchenme. Escúchenme. Cuando hay fuego hay un incendio. Muy bien. Incendio. Ok. Vamos a la siguiente, Maciel. Muy bien. Muy bien, nietos. Nietos. Ok, chicos, copiamos para avanzar a la número 4. A ver, Estefano. Estefano, cariño. Estefano, ¿me escuchas? A ver, vamos con. A ver, corazón, léeme la pregunta 4 y la opción A. Muy bien. A ver, vamos a explicar las siguientes frases. La frase que dice, creo que tiene noble corazón, ¿a qué se refiere, chicos? ¿A qué se refiere? Muy bien. Muy bien, que tiene buenos sentimientos. Muy bien. Se refiere a que tiene buenos sentimientos. ¿Ok, chicos? Muy bien. Ok, copiando, por favor, para avanzar. Recuerden. ¿Cómo, mi amor? En la pregunta 4, opción A, como aparece en pantalla, mi amor. Ya lo vamos a colocar abajo. A ver, ¿terminaron ya todos para poderlo borrar? ¿Todos terminaron, chicos? Muy bien, terminando para poderlo borrar. Y colocarlo debajo. A ver, tomen captura. Tenemos tiempo, chicos. A ver, Estefano. Estamos en la página 100, cariño. Fábula número 6. Estamos en la número ya 102. Muy bien. Por favor, tomen capture porque al moverlo se va a borrar. Muy bien, listos. Kaori, tu micrófono, cariño. Tiene un fuerte sonido, mi amor. Ok. Continuamos, chicos. Ya tomaron capture. Voy a borrar y se va a eliminar después. Estefano, ¿tomaste capture, mi amor? A ver, la del 1 te la dicto en un ratito, ¿sí? Al terminar la clase te la dicto, mi amor.
Ok, muy bien, voy a borrar, chicos. Vamos a la siguiente. A ver, pregunta 4. La primera tenía buenos sentimientos. A ver, acá la primera sería buenos sentimientos. A ver, vamos a leer la opción B. Me la va a leer, por favor, Jan. Jan, léeme la opción B, por favor. Jan. Adelante, Jan. Opción B. Acá. Acá, cariño. Acá, mi vida. Acá. Cobró. Cobró la vida del ganado. A ver, ¿a qué se refiere esto, chicos? Cobró la vida del ganado. Muy bien. Que murió el ganado. Murió el ganado. Muy bien. A ver, vamos a la siguiente. La va a leer, por favor, Álvaro. Álvaro, léeme la opción C. Álvaro. Opción C, cariño, acá. Lo siento en el diente. ¿A qué hace referencia esto, chicos? Lo siento. Que tiene hambre. Muy bien. Tiene hambre o apetito. Muy bien, chicos. Ok, gracias. Ahora vamos con la número 5. Fernanda, lee la 5 y me vas a ir leyendo las alternativas una a una. Muy bien, perfecto. Vamos a escribir dos palabras de cada una de estas opciones. A ver, viento. Dos palabras de viento. Dos palabras que deriven del viento. Ventilar, muy bien. La siguiente sería ventarrón. Ok, muy bien. A ver, vamos ahora la siguiente, Fernanda. 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 A ver, Cajol, léeme las otras opciones, B, C y D, una a una, mientras las vamos realizando. La opción B. A ver, muy bien, dos palabras que deriven de amigo. A ver, chicos, dos palabras que deriven de amigo. Muy bien. Amigable. Amistad. Muy bien. Amiguito. Muy bien. Perfecto. A ver, Cajol, la opción C, por favor. A ver, leña. Dos palabras que deriven de leña.
A ver, debe derivar. Cuando deriva, tiene esta palabra como raíz, como por ejemplo, bien, leñador, muy bien, ¿qué más? Leñador. Otra, leñador. A ver, otra palabra. Muy bien, leñoso, leñador, leñoso. A ver, la opción D, cajol. Muy bien, ceniza. A ver, palabras que deriven de ceniza. Palabras que deriven de ceniza. A ver, ceniza debe tener esto como raíz. Cenicero, muy bien. ¿Alguna más? Cenicero. Cenicero, cenizo. Muy bien, chicos. Muy bien, perfecto. Muy bien, vamos a la siguiente. Terminen de copiar, por favor. Terminamos todos de copiar. Muy bien, perfecto. Vamos entonces a borrar para continuar. Ok, voy a borrar, chicos. Bien, vamos a pasar a la siguiente, la sección de comprensión. A ver, vamos a la sección de comprensión. A ver, número uno, Jerico, lee la uno en la opción A, por favor. Jerico. Adelante, Jerico. Muy bien, vamos a localizar información en el texto y vamos a responder. A ver, vamos con la opción A. A ver, opción A, Jerico, léelo. Jerico. Lee la opción A, cariño. Muy bien, ¿quiénes son los? Muy bien, vamos a colocarlo. Por favor, van escribiendo conmigo el viento y la leña. Muy bien, vamos entonces a la opción B. La opción B la va a leer Tiago. Adelante, Tiago. A ver, chicos, ¿quién pidió ayuda al viento? Muy bien, ¿por qué? ¿Qué le pidió? Muy bien, perfecto. Entonces sería la leña. A ver, denme un momento, chicos. A ver, sería entonces la leña.
Porque se sentía que el calor la mataba. Muy bien. Vamos a la opción C. A ver, chicos, la opción C. La opción C la va a leer ahora. A ver, Nancy, léeme la opción C, mi amor. A ver, chicos, ¿logró salvar el viento a la leña? No. Muy bien, colocamos acá no. ¿Por qué? ¿Por qué no la salvó? Muy bien, no, porque el viento hacía que la llama no, porque el viento hacía que la llama aumentara. Muy bien. Ok, la opción D, léela, por favor, Almendra. A ver, ¿qué pasó finalmente, chicos? ¿Quién me puede indicar? ¿Qué pasó finalmente? A ver, ¿el viento salvó o no la pudo salvar? Entonces, el viento no pudo salvar a la leña. Y al final, la leña se convirtió en muy bien, vamos a la última, que me la va a leer Dariel. Léemela, Dariel, por favor. Muy bien. ¿Cuál fue su razonamiento final, chicos? Dime, cariño. Muy bien. Él, en lugar de hacerle bien, en lugar de hacerle bien, le hizo mal. Muy bien. Ok, chicos, copiamos todos, por favor. Muy bien, listos. Bien bonitos. A ver, Valentina, Jan, Kaori, Tiago, Joyo, sus cámaras, chicos. Sus camaritas, por favor. Ver. Valentina, no te veo. Jan, Asala. Muy bien, Jan. Debes mantener la camarita encendida. Chicos, no importa si se ve su camita, si se ve. Eso no importa. Yo necesito verlos. Muy bien, Álvaro. Tu camarita, mi amor. Creo que está dañada. Joyo, tu camarita. Kaori, tu pantalla está en negro. Muy bien, perfecto, chicos.
Muy bien, listos. Ya terminen con calma. Muy bien, listos. ¿Listos, chicos? Muy bien, copiando. Okay, muy bien. Nancy, lista. ¿Terminaron, chicos? Dime, corazón. Muy bien, en el lugar. Okay, lo corrigen. Gracias, Ariel. Okay, chicos, listos. Listos para avanzar. Muy bien. Voy a borrar, chicos. Okay, rapidito. Muy bien, vamos a la siguiente. A ver, va. Muy bien, voy a borrar. Dime, Heidi. Okay, terminen, chicos. Sí, te escucho, mi amor. Dime, cariño, te escucho. Ya, cariño. Ponlo a cargar para que ingreses a la evaluación. Ok, listo. No te preocupes, Anel. No te preocupes, mi amor. Sí, no tiene internet y está preocupada por el examen. Muy bien, chicos. Voy a borrar para avanzar. Voy a borrar para avanzar. ¿Listos? ¿Listo, chicos? Anel, no te preocupes, mi amor. Muy bien, vamos a borrar, chicos, para avanzar. Si a alguien le falta alguna, se la vuelvo a colocar al final. A ver, vamos a la número dos. A la número dos. La va a leer. El número dos lo va a leer a Dariel. Adelante, Dariel. Muy bien, chicos, vamos a enumerar en el orden que sucedieron. A ver, ¿cuál sería el número uno? Número uno, ¿cuál? A ver, amigo mío, por favor, ayúdame. A ver, el cuarto sería el número uno. Sería acá el número uno. Muy bien. ¿Cuál sería el número dos? Número dos, ¿cuál sería? El primero. Muy bien. Ok. ¿Cuál sería el número tres? El tercero. Muy bien, el tercero es el tercero.
cuarto y el quinto. Muy bien. Muy bien. A ver, vamos a ver. Ahora vamos a leerlo. A ver, Adrián me lee el 1, el 2 y el 3. Y José Vilches el 4 y el 5. Adelante, chicos. Muy bien. A ver, José, adelante. Muy bien. Ok, chicos, tenemos entonces nuestra tabla completada. A ver, vamos a verificar. Verifiquen en sus libros el 2, el 4, el 3, el 1 y el 5. Muy bien, ¿listos? Muy bien. Ok, borramos y avanzamos. Pregunta 3. Pregunta 3. Léela Heidi, por favor. Y Estefano me va a leer lo que está en el recuadro. Muy bien, a ver. Heidi, lee la pregunta número 3. Muy bien, a ver, ¿qué le dijo el viento? ¿Qué le dijo el viento? Dime. A ver, uno por uno, que no los entiendo. Adrián, ¿qué le dijo el viento? Ok, pero el viento, ¿qué le dijo a la leña? Muy bien, vamos a escribirlo acá. Allá voy, leña. Soplaré lo más fuerte. Ok. Allá. Soplaré lo más fuerte que pueda. Tranquila, Nel. Muy bien, chicos. Ok, terminamos la pregunta 4. Mientras vamos copiando, Juan Danilo, muy bien. A ver, Juan Danilo, me vas a leer las alternativas y Gino la pregunta. A ver, cariño. A ver, Anel, escúchame. Ya lo de arriba se borró. Yo te lo paso dentro de un ratito, ¿sí? Muy bien. A ver, vamos acá. La pregunta 4. Gino.
Gino, la pregunta 4. Muy bien, terminando la clase se los dicto, ¿sí? Gino, la pregunta 4, mi amor. A ver, Cajol, léeme la pregunta 4. Heidi, ¿qué estás compartiendo el chat? A ver, chicos, al chat no se debe compartir ni link, ni otras reuniones, ni nada de eso. Muy bien. A ver, chicos, acá, pregunta 4. Cajol, léela, cariño. A ver, chicos. Muy bien, ¿cuál es la opción correcta? ¿La A o la B? La A. Muy bien, la marcamos como la opción correcta. La marcamos como la opción correcta. Muy bien, listos. Ok, perfecto, vamos terminando. A ver, Estefano, ¿cuál te falta? A ver, ¿cuál pregunta? Dime su número. La 1, opción A, es caliente. Opción A, caliente. Muy bien, terminando, chicos. Opción B, socorro. A ver, de la otra parry, de la otra página, cariño, vocabulario, pregunta 1. A ver, Cajol, ¿qué me dices? A ver, Estefano, de la opción A, caliente, la opción B, socorro. Anda, Cajol, mi amor. A ver, Estefano. Estefano, te estoy dictando las respuestas, cariño. Opción A, caliente. Opción B, socorro. Opción C, auxíliame. Y opción D, intenso. Muy bien, chicos. ¿Terminaron todos?